a empezar a trabajar con esta puntada, que es la puntada de cadena envuelta. Muchas veces tenemos problemas con el hilo dorado, ya que se abren las hebras y no podemos trabajarlo. Un buen tip para que quede bien es ponerle un poco de pegamento de este del PRIT. Y ya queda bien pegado. Así de esta manera. Le pones pegamento a todo. Para que lo puedas trabajar fácilmente. Únicamente cortas las puntas. Y ya te queda listo para que lo ensartes en tu agujita. Vamos a empezar a trabajar en la puntada, que es la cadenita envuelta. ¿Por qué se llama así? Porque se forma un tipo cadena y va envuelta en la aguja para formar un piquito que queda en forma de rococó. Nos sirve para adornar y darle forma a nuestros jueguitos de baño. Aquí te voy a mostrar en este diseño que tengo aquí. Una vez ya hayas ensartado tu agujita, la metes por la parte de abajo y sacas. Una vez ya has sacado, vuelves a meter abajito de donde sacaste y das una puntadita, pero antes de sacar la agujita envuelves tu aguja y sacas. Y ahí ya quedó hecha tu primer cadenita. Das un pequeño pellizquito en tu tela, ahora de arriba hacia abajo, y sacas tu agujita. Y te va a quedar así. El hilo te quedó del lado izquierdo. A esa misma altura, pero del lado derecho, vuelves a ensartar tu agujita, das tu puntada, envuelves tu aguja y sacas. Ahí ya se formó tu segunda cadenita con el piquito que queda aquí, que es donde envuelves tu aguja. Jalas tu hilo hacia un lado y de arriba hacia abajo das un pequeño pellizquito a tu tela. Quedándote del lado izquierdo. Vuelves a insertar tu aguja a la misma altura, sacas y envuelves tu aguja. Y así se van formando tus cadenitas con el rococó en la punta. Esta puntada te sirve tanto como para adornar tus juegos de baño, como si vas a hacer algún trabajo y quieres poner alguna orilla, también te sirve. Y te quedan así tus cadenas.
Espero te haya gustado. No olvides darle me gusta y compartir con tus amistades, ya que con eso me ayudas a seguir haciendo estos videos para que sigamos aprendiendo juntas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.